Excelente mes de junio para la economía colombiana, en el que dos calificadoras nos ratificaron el riesgo crediticio, Moody's con grado de inversión y Fitch manteniéndonos estable una vez presentado el marco fiscal de mediano plazo como derrotero de nuestra economía por los próximos 10 años, evidenciando también que las tasas de interés han llegado a su techo y fortaleciéndose el mercado de deuda pública, donde el stock de inversionistas extranjeros ronda cerca de los 114 billones de pesos, con una salida durante el mes de junio de apenas 2 billones, mientras la inversión extranjera directa sigue presentando récords durante los primeros 5 meses de este año versus el año pasado, con crecimientos superiores al 18%. Algo muy favorable en el frente macroeconómico que favorecerá también al sector privado y a la generación de empleo. Colombia, potencia de la vida.